¿Qué Sí, hola María. Mira, escúchame, es que tengo aquí un problemica con las vacas, no sé qué les pasa. No me producen mucha leche, están aquí, no sé, no sé qué me quieren decir, están como tristes. Algunas se me han muerto y yo qué sé. A ver si te pasa si me echas un cable, tía, porque no sé qué hacer. Pues enseguida voy. Antes, Hoy vamos a hablar del estrés calórico. ¿Qué es el estrés calórico? Es una situación perjudicial debido a una combinación de temperatura y humedad relativa elevadas, que aparece de forma repentina y prolongada en el tiempo provocando grandes pérdidas económicas y de bienestar animal. Las vacas son animales hipermetabólicos que transforman la mayor parte de lo que comen en producción, teniendo que eliminar mucho calor. El estrés térmico va a tener unas consecuencias que afectan a todo el organismo. A nivel de la piel, hay una mayor sudoración, lo que produce una pérdida de sales y, por consiguiente, deshidratación. En el sistema respiratorio aumenta la frecuencia respiratoria, pudiendo alcanzar las 80 respiraciones por minuto. Esto produce una alcalosis sanguínea. A nivel reproductivo, disminuye la fertilidad y los niveles de LH, aumentando el intervalo entre partos y siendo más difícil la detección de celos. Produciría también un metabolismo disminuido, sin asimilación de los ácidos grasos volátiles, inmunodepresión. Apatía, una temperatura mayor de los 39 grados y una baja condición corporal y pérdida de peso. En cuanto a productividad, disminuye la producción lechera, siendo esta de menos calidad al disminuir el porcentaje de grasa. ¿Cómo se mide el estrés calórico? El estrés calórico se mide a través de un índice termohigrométrico que consiste en la suma de la temperatura y la humedad relativa. Cuando este índice es superior a 71, nos indica que la vaca está empezando a sufrir estrés por calor leve, y conforme aumente este número, indicará un estrés térmico más severo que puede acabar causando la muerte del animal. Métodos de prevención y control: evitar la radiación solar es muy importante. Lo podemos hacer a través de sombra natural, techados de metal sin paredes o con paredes, y techados de malla. La orientación de los tejados también es muy importante. En las zonas cálidas, el eje mayor de la granja debe ser de este a oeste, animal. Los tejados deben cubrir el pasillo de la alimentación, la zona de comederos, la zona de descanso, la sala y la antesala del ordeño. Los materiales tienen que ser aislantes. Se puede poner chapa metálica pintada de blanco para que no absorba el calor. Un aislamiento mediante poliestileno. Se puede poner también barreras contra el sol y el viento para controlar el flujo de aire. Por otro lado, el sistema de enfriamiento evaporativo consiste en la combinación de ventilación más pulverización de agua. Este sistema fue desarrollado en Israel hace aproximadamente 30 años, ya que allí también hay un clima subtropical o mediterráneo con elevadas temperaturas y humedades. La duración del ciclo es de 5 minutos, en los que se rocía durante 30 segundos seguido de 4 minutos y medio de ventilación. Al día serían unos 5 o 7 ciclos de enfriamiento. Con treinta a cuarenta y cinco minutos cada uno con este sistema conseguimos pasar de un elevado estrés térmico a un estado de confort para las vacas, aumentando los sistemas de evaporación, convección y conducción. Las limitaciones de este sistema son el coste de la instalación y el elevado gasto de agua Medidas de manejo y nutrición. Hay que evitar el manejo en las horas de mayor calor y que dispongan de agua fresca y limpia, sobre todo a la salida del ordeño. Cuando la temperatura es superior a los 35 grados, el consumo de agua es de 380 litros al día, que es casi el triple del consumo normal. En cuanto a la nutrición, debido a que la ingesta de materia seca es menor, tenemos que dar una ración rica en fibra y proteína de alta calidad, reduciendo la proteína degradable. Además, se aumentan las grasas un 6% y minerales esenciales que mejoran el estrés calórico.